buscando, rezando que seas lo que ando buscando. ¿Cómo están? Buenas tardes, pues como buenas noches o buenos días, donde vean el video. Como ustedes pueden ver, vamos a hacer el review del Fiat 500. ¿Cuál es la diferencia y la característica de este auto? Es que es el único Fiat 500 que hay en el país, según su dueño, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué lo hace único? Primero es el color, que es amarillo, como ustedes pueden ver, está hermoso el auto. Y que este es Sport, tenemos el Launch, Sport y el Avant. Entonces, vamos a probar este auto, vamos a ver el carro, cómo es su manejo. Nos estaba comentando que al momento de aplastar la suspensión, al momento de aplastar el botón de Sport, el auto se vuelve un poquito más rígido, el volante de igual forma. Y vamos a hacer lo que a ustedes les gusta, que es de 0 a 100. ¿Cuánto creen que este auto marca de 0 a 100? A ver, bandidos. Les voy a dar un poquito las características de este auto, y es que es del 2012, es uno de los primeros autos que llegaron a la fabricación aquí en Ecuador. Es 1400 centímetros cúbicos, es doble árbol de leva, tiene 6 airbags, y lo importante y lo bonito de esto es que tiene parlantes y todo el sistema es Bose. Los asientos, como ustedes pueden ver, de igual forma son de cuero. Es unos asientos bastante atractivos porque sientes que te abrazan un poquito y le hace al modo de manejo un poco más racing para las personas que nos gustan. Tiene techo corredizo, que estos techos solo vienen en los Avant, y de igual forma en los Cabrio. Bueno, los Cabrio vienen de tela, ¿no es cierto? ¿Qué más les puedo decir de este vehículo? Como les dije, tiene dos tipos de manejo, que uno vendría a ser de calle y el Sport. Ya vamos a probar el Sport de igual forma. Lo bonito de este auto es que se siente bastante confiable, se siente como un pocket rocker, la verdad. Es un auto chiquito donde puedes manejarlo y te sientes bastante seguro. El vehículo más o menos a su alrededor, según la ficha técnica, está por 130 caballos de fuerza, que es un auto bastante bueno. Y lo importante para las personas que les guste este vehículo, que estaban viendo si quieren comprar, es un auto bastante económico. Los 6 airbags que tiene es un auto bastante seguro. Tenemos volante, tenemos en la parte del tablero del copiloto, tenemos en los asientos y tenemos en la parte de aquí, que son los parantes. Entonces son 6 airbags que al momento, Dios no quiera, si tenemos algún accidente, es un auto bastante seguro. Lo que también me está gustando y me sorprendió realmente es que el auto es realmente cómodo, o sea, es bastante cómodo. Estamos ahorita 3 personas de 1.72 a 1.75 y vamos bien. Entonces, aquí está Gaby y aquí está el pollito, perdón. Hola. Miren, vamos con piernas estiradas. Sí, ¿no es cierto? Entonces, bandidos, vamos a retomar un poquito la carretera y nos vamos a subir a Quito. Las personas que ya conozcan pueden darse cuenta. Vamos a salir justamente al partidero de Cumbayá, vamos a poner el modo Sport en el auto y vamos a exigirle un poquito. Más que todo para ver a qué velocidad estamos subiendo, ¿no es cierto? Recuerden que es un 1400, doble árbol de leva. Entonces, vamos a poner el modo Sport, se enciende, está prendido, ahí sale en el tablero y vamos a acelerar un poquito. Como dicen en los videos de algunas personas, de 0 a 100 en 3 días hábiles. Ya vamos a hacer el carro más rápido del mundo en todo caso. Haciendo el cambio a 5500, este nos da el rojo más o menos 7000. Tiene una relación corta. Mm.
chicas creo que les vuelve loco el Fiat 500. Perfecto para sus 18 o 20 años que quieren irse a verse. Mira, esa vez es... el carro te responde bien. No es, recordemos que no es un auto de carreras, no es un auto super auto rapidísimo, pero subimos de 90 a 100 en tercer, estamos perfectos. Ahora vamos a hacer de 0 a 100. Según la ficha técnica nos dice que este auto marca de 0 a 100 en 10.5 segundos. Me imagino que debe ser solo. Entonces ahorita vamos, se bajan. Estamos tres personas, yo creo que un segundo más podría ser. Puede ser que sí. Vamos a ver entonces, de 0 a 100, 1, 2, 3. Posiblemente debe ser en Europa, debe ser con otro oxígeno, debe ser en la playa, pero no es real. ¿Quieres decir algo, Ñaño? Sí. ¿Qué? Me gusta el carro. Y no está a la venta. Y no está a la venta. Bueno, bandidos, vamos a hacer unas tomitas para que vean cómo se abre, para que vean las prestaciones que tienen. Y recuerden que el Fiat 500 único en el país es este amarillo con aros doceto. ¿Sí o qué? Sí, único del país, el único sport que hay en el país, amarillo de fábrica y con los aros con los que vino. Bandidos, tomitas. Bandidos, muchas gracias, espero les guste el video, eso fue todo por el video de Fiat 500, el único Fiat en el país. Él me comentó que había escrito a las personas de Mares y le habían dicho que obviamente es el único Sport amarillo, o sea, mucho más amarillo. Yo no había visto, he visto Abarth, creo que hay 4 o 5, las personas que sepan me avisan. Conozco a 2 dueños de los Abarth y... este de acá no lo había visto, por eso me llamó la atención. Y es un auto bastante cómodo y bastante bonito. Bandidos, quiero pedirles también perdón porque he dejado un poquito a un lado esta página. Voy a retomar, he estado en conversaciones con algunas empresas, concesionarios más que todo, para poder hacer los reviews de los autos, que veo que les interesa bastante. Díganme qué es lo que quieren saber, de qué autos también, para ver si podemos tener el acercamiento con las personas y podemos ir creciendo. Estoy justamente enfocado en lo que es Bandidos Mojados, que es del podcast, que algunas personas ya nos están conociendo, nos están edificando, está yendo súper, súper chévere. Vayan, denle cariño, ese es otro tipo de contenido, es para cagarnos realmente de risa. Espero poder organizarme un poquito mejor para poder seguir sacando contenido, que es el que le gusta y a mí me apasiona esto, porque por eso empecé, o sea, en verdad, por los autos y indicarles y las carreras. Ahorita tenemos Cotacache, estuvimos en la Tacunga, subí TikToks, no hice videos de rally. Estuvo súper chévere. Vamos a ver si es que podemos hacer un cómo se prepara un piloto para la carrera de ahorita en Cotacache, pero las preparaciones, cómo van a ver el auto, los seteos, el ir a probar. Y vamos a ver si tenemos la llegada con las personas, más que todo, como les digo, el tiempo, porque obviamente yo trabajo y lo del podcast que se me hace en la noche, hacemos en la noche, entonces sí es un poco complicado. Les pido perdón, en verdad, pero voy a retomar todo esto de BM Racing, que es lo que nos apasiona, nos gusta y están ustedes aquí.
y vamos a seguir creciendo. Así que bandidos, espero les guste, comenten, pongan desde la parte de aquí abajo en los comentarios qué carro podríamos hacerle. Tengo un video también que si les interesaría, tengo un video de los dinamómetros que ya tengo ahí, pero quiero hacer un poquito más específico y cómo se hace un header realmente, de dónde empieza, cómo se hace la tubería, cómo termina, y de ahí ver si es que vamos al dinamómetro y dicen cuánto realmente sube. Así que bandidos, éxitos, bendiciones y que les vaya excelente. Juro ponerme más serio con el canal para poder seguir subiendo como estábamos haciendo 2 videos semanales. Éxitos, bendiciones y que les vaya excelente.